Para que se vayan conectando. Dios les bendiga. Aquí les habla Cristian desde mi búnker. Aquí estamos en casa pasando este momento difícil. Primeramente quiero darle las gracias a todas las personas, familiares y amigos que han estado orando por mi familia, por mi mamá, por mí, por todos nosotros. Luego de esta, no sé ni cómo describirle esta situación que estamos pasando, pero este momento difícil que hemos pasado y estamos pasando, y que pasaremos por el resto de nuestra vida. Luego del asesinato de mi hermana Angélica, ya mañana se cumplen 3 semanas de la muerte de Angélica, y quería agradecerle a todas las personas que han estado orando por nosotros para que Dios nos dé fortaleza. Y Dios nos ha dado fortaleza para enfrentar esta situación. No ha sido fácil, ¿sabes? No ha sido fácil para la familia, especialmente para mi mamá y para mí, ya que nosotros la vimos morir en nuestros brazos. Pero el Señor sabe todas las cosas. El Señor tiene propósitos que uno en su humanidad no puede comprender o asimilar del porqué de muchas cosas. Pero nosotros confiamos en el Señor, creemos en el Señor, y eso es lo que nos ha dado fortaleza. Yo estuve con Angélica hasta el último momento, hablándole de Cristo, que si dentro de sí me escuchaba, que clamara al Señor, que encomendara su alma a Cristo. Y el Señor me dio esa convicción de que Angélica, en ese último momento de vida, se arrepintió de sus pecados y puso su confianza en Cristo Jesús. Y yo sé que ella ahora está en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más dolor, no hay más sufrimiento. Ella está en un mejor lugar. Y yo sé
que un día nos volveremos a ver en la eternidad. Y muchas cosas que se quedaron aquí en el ámbito terrenal de decirnos el uno al otro cuando venga Cristo y esto acabe y estemos en la eternidad, pues podremos volver a compartir juntos de nuevo. Y pues también pido que oren mucho por nosotros para que se haga justicia y que la muerte de mi hermana no quede impune y que aquellos que cometieron este cruel, este inhumano acto de asesinar brutalmente a mi hermana, paguen por lo que hicieron. Y le pido a todos que oren para que se haga justicia. Yo sé que el Señor hará justicia. Yo sé que el Señor hará justicia y que la muerte de mi hermana no quedará impune. Yo sé que se hará justicia aquí en la tierra y en la eternidad. Y pido mucha oración por eso, para que el Señor haga justicia y los que mataron a mi hermana paguen por lo que hicieron. Y nada, yo sé que a Angélica le hubiera gustado que yo siguiera predicando y enseñando la palabra de Dios en las redes sociales, ya que muchas veces me vio por YouTube, muchas veces me vio en el balcón, tarde en la noche, predicando, enseñando y hablando sobre la palabra de Dios con las personas. Incluso mi hermana Angélica me seguía en YouTube y en Facebook. ¿Sabes? Tenía a mi hermana siguiéndome. Y yo sé que ella ya está con el Señor y ella le hubiera gustado que yo hubiera continuado compartiendo la palabra del Señor con las personas. Mi hermana, le gustaba mucho leer la Biblia y siempre me tenía todo el tiempo haciéndome preguntas y yo le contestaba pues según lo que yo entendía y conocía. Tenía muchas dudas, que ya obviamente ya está con el Señor y esas dudas ya han sido contestadas, porque ya está con el Señor. Y lo que yo no pude explicarle, pues ya lo entiende mejor que yo, porque ya está allá con el Señor. Y ella siempre me decía, Bebo, sigue enseñando la palabra, porque hay muchos falsos profetas por ahí. Y así mismo voy a seguir haciendo eso, porque yo sé que mi hermana le hubiera gustado que yo siguiera enseñando lo que dice la palabra, denunciando a los falsos profetas y a los falsos maestros. Ella le hubiera gustado eso. Y nada, gracias a todos por sus oraciones. Veo que hay más personas ahora. Nuevamente les agradezco por sus oraciones, por mí, por mi familia, por mi mamá. Dios nos está dando fortaleza en estos momentos difíciles. Y aquellos que mataron a mi hermana pagarán
en la tierra y en la eternidad también pagará. Porque de la justicia de Dios nadie se escapa. Y eso es garantizado. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, donde se ha perdido el respeto por la vida. Vivimos en una sociedad donde ya no hay valores, donde la juventud ha tenido una mala crianza, no se le han inculcado principios ni valores. Los principios y valores de esta juventud es la violencia, la criminalidad y la muerte. Y precisamente esos valores de esta sociedad moderna es lo que llevó a la muerte de mi hermana. Y recientemente, antes de la muerte de mi hermana, y recuerdo que yo subí un video acerca de la muerte de Alexa, este muchacho transexual que fue brutalmente asesinado por personas sin escrúpulos, personas que no sé si llamarlos de personas, pero eran iguales a los que mataron a mi hermana. Personas que no tienen temor de Dios, personas que no les importa nada, personas que glorifican la violencia, influenciados 24/7 por violencia, criminalidad, a través de la televisión, de la música, el ambiente en el cual se crían, falta de valores, falta de principios, falta de Dios en el hogar, pues lleva a lo que vemos en las calles: muertes, tiroteos, niños muriendo. Mi hermana apenas tenía 19 años. Apenas tenía 19 años. Pero de mente era como una niña de 15 años. Ya que mi hermana tenía condiciones mentales. O sea, que los que asesinaron a mi hermana asesinaron a una niña. Y eso es lo más que duele. Pero la maldad es tan grande. La maldad del ser humano. Y está tan nueva cepa de la juventud que no le importa nada, que glorifican la violencia, pues que vemos estas cosas. Y recuerdo, como estaba diciendo ahorita, para no desviarme mucho, que hace unos tiempos atrás también hablé sobre los tiroteos que hubieron allá en un residencial del área metropolitana. Y recuerdo que ese video lo vieron un par de gente. Eso fue en mi canal de YouTube, donde yo llamaba a las personas a volverse a Dios, a arrepentirse, a volverse a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio no es que yo me ponga aquí a gritar, que yo me ponga aquí a imitar la manera de hablar de otro, a suspirar, a hacer show con musiquita de fondo. No, eso no es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es un llamado al arrepentimiento, a la metanoia, a volverse a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado del Evangelio. El Evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:15, las primeras palabras de Cristo
fueron arrepentíos y creer en el Evangelio. Ese mismo llamado lo vemos a lo largo de la Escritura. Un llamado constante al ser humano a que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, que fue enviado por el Padre a morir por nuestros pecados y a resucitar en el tercer día, para que por la fe, a través de Él, nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y esta maldad que hay en este mundo, que está subiendo, esta nueva generación, vemos tanta violencia, tanta. Es como si el mundo viviera como le diera la gana, como si todo estuviera permitido. Drogas, sexo, inmoralidad, violaciones, asesinatos, suicidios. O sea, usted ve este caos, que es el fruto del pecado del ser humano, que es glorificado por el ser humano que vive a espaldas a Dios. Pues vemos el fruto, que son estas cosas que vemos hoy en día. Muchas veces estas cosas tienen consecuencias mucho mayores. Cuando el pecado, la Escritura nos muestra que cuando el pecado llega a niveles gigantescos, Dios muchas veces decide juzgar a las naciones, castigar a las naciones. Y eso está escrito en la Escritura, eso no se puede negar. Dios castiga a las naciones. La Biblia nos dice que Dios va a castigar a este mundo, que hay un juicio final, que el fin de todas las cosas vendrá eventualmente. Eso está en la Escritura. Y en ese día el Señor destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Eso está en la Escritura. Pero también estamos viviendo tiempos de mucho temor, debido a este virus que está rampante por el mundo. Este virus, que sus orígenes han sido debatidos, son debatibles. Muchos tienen diferentes teorías de dónde provino este virus. Que si de un laboratorio, que si de una sopa de murciélago, que si de unos animales, que si es un arma biológica. En fin, hay un montón de teorías de dónde vino este virus. Pero este virus, esta pandemia, ha sido permitida por Dios, ya sea parte de un juicio o no, porque yo no puedo decir que es un juicio de Dios o no. Podría serlo, ¿cómo podría que no? Pero Dios permitió esto para que el mundo vea su fragilidad, lo que es la fragilidad del humano, que piensa que es invencible. Y me gustaría citar una frase de un pastor brasileño llamado Augusto Nicodemus López, que recientemente dijo las siguientes palabras acerca de este coronavirus, esta pandemia. Y dice: esta pandemia representa una gran prueba de fe para los cristianos. En momentos de grandes sufrimientos es que nos desafían a confiar en Dios y no sucumbir al miedo. También nos muestran nuestra fragilidad y la necesidad de despegarnos de la seguridad y los confortes terrenos.
nosotros tenemos que reconocer que no somos nada sin Dios. Sin la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estuviera vivo. El hombre que vive a espaldas de Dios piensa que es invencible, que no necesita de Dios y vive como le da la gana. Vive en pecado, como hablamos ahorita, glorificando el pecado, la maldad. Pero el hombre sin Dios es nada, absolutamente nada. ¿Sabes? Sin Dios no somos nada, prácticamente es lo que yo quiero decir. Y nuestra vida es frágil. Como dice el apóstol, o mejor dicho, la carta de Santiago, que nuestra vida es como neblina, que está por un tiempo, pero luego desaparece. Vamos a buscar este pasaje. Eso se encuentra en Santiago. Me gustaría compartir con ustedes este pasaje, que creo que lo compartí aquí en Facebook hace unos días atrás, luego de la muerte de mi hermana Angélica, que nos habla sobre la fragilidad de la vida, de que un día estamos aquí y el otro ya no. Mira, aquí está. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Mira lo que nos dice la Escritura. Presten atención. Estaré leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Fue la que cité ese día. Presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Esa es la pregunta. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que debieran decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, usted no conoce el mañana. Usted no sabe si mañana estará vivo. ¿Sí? Muchas personas piensan y planean su vida como que yo voy a hacer esto mañana, voy a hacer esto la semana que viene, tengo mis planes, planean su vida. Como si ellos tuvieran el control de su vida. Pero no es así. Ninguno de nosotros tiene el control. El control de nuestra vida la tiene Dios. Si el Señor quiere que tú vivas mañana, pasado, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, etcétera, todo está en su voluntad. Si Él quiere que tú vivas y hagas esto o aquello, Él lo va a permitir. Si el Señor no quiere, no será así. Todo está en su soberana voluntad. Porque Él es el dueño de tu vida. Tú no eres el dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu vida. El Salmo 24:1 nos dice que del Señor es la tierra y su plenitud y los que en ella habitan. O sea, cada uno de nosotros le pertenece a Dios. Y nuestra vida depende de Él. Y en estos momentos donde hay temor, hay miedo, muchos no se atreven a salir a los supermercados, yo me incluyo, y yo estoy, por obvias razones, con más ansiedad que ustedes. La Biblia nos da ese conforto, esa palabra de aliento y de esperanza. Y hay un salmo que recuerdo que leí esa noche después de la muerte de mi hermana, que es el Salmo 46.
que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor. Aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia, los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Dios está en medio de la ciudad. Por eso la ciudad no será conmovida. Ya en el mañana Dios le brinda su ayuda. Braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor. Ha sembrado en la tierra gran desolación. Ha puesto fin a las guerras de los confines de la tierra. Ha roto los arcos y despedazado las lanzas. Ha arrojado al fuego los carros de guerra. ¡Alto! Reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan. La tierra me enaltece. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En otra versión dice, en la tribulación. Aquí nos habla de Reina Valera Contemporánea de los problemas, pero es lo mismo. O sea, que aunque pasen mil cosas alrededor de nuestro, nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos a Dios como nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y no debemos temer, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. O como nos dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque yo deba pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. El Señor es nuestro pastor y nada nos falta. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Y por eso nosotros tenemos que confiar en Él. Aunque nosotros vayamos por un valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Y es así. ¿Sabes? Nosotros tenemos que confiar en el Señor. En estos momentos de incertidumbre, de miedo, Dios está con nosotros. Ya sea esto sea parte de un juicio divino o de otra cosa, el Señor está con nosotros. Jesús prometió, yo estaré contigo o con ustedes hasta la consumación de los tiempos. Eso fue una promesa del Señor a aquellos que creen en Él. Y nosotros tenemos que batallar en estos momentos, batallar contra el enemigo que nos rodea y que nos ataca nuestra mente, trata de turbar nuestra fe, trata de dañarnos, desenfocarnos, de quitar nuestra mirada en Cristo y que nosotros la colocamos en nosotros mismos o en otras cosas. El diablo va a tratar de hacer eso. Pero el apóstol Pablo nos dice que debemos vestirnos de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6.
donde dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10 al 12. Revístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan en las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay una lucha espiritual. Hay una batalla espiritual entre Dios y los hijos de Dios contra las maquinaciones del diablo, contra los principados y las potestades. Dios vence, obviamente, sobre ellos. Pero nosotros tenemos que enfrentar esa batalla en esta vida. Por eso es que se nos habla de que tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios para poder hacerle frente a las acechanzas del enemigo. O sea, y nosotros tenemos que estar confiados también en el Señor, de que el Señor está con nosotros, de que en esta batalla de la fe, en esta prueba de fe en la cual estamos pasando, y se lo digo yo, de primera persona, que estoy pasando por este momento tan difícil en mi vida, ver morir a tu hermana en tus propios brazos no es algo fácil. Es un momento en que tú tienes que probar tu fe en el Señor. Yo no sé cómo yo estoy hablando con ustedes ahora mismo. Porque de verdad, todos estos días yo he estado llorando, pero el Señor me ha fortalecido, el Señor me ha dado consuelo, su palabra, en sus promesas, en que yo estuve con mi hermana hasta el último momento. El diablo trata de atacar la mente de uno para que uno piense cosas, para que uno dude del amor de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Pero a través de su palabra, a través de la fe, de la espada del Espíritu, pues me revisto de esa armadura de Dios. Y hay confianza, ¿sabes? Fortalece mi confianza en el Señor. Muchas personas han tenido experiencias similares a la mía, ver morir a un familiar de una enfermedad, quizás también verlo morir asesinado, y han perdido su fe en el Señor. Yo les digo la verdad, esto que pasó, no sé cómo explicarlo, pero Dios me estaba preparando para algo parecido, para algo como esto. Yo creo que el Señor estaba detrás de todo esto. Yo sé que el Señor tiene un propósito detrás de todo esto, porque de verdad que yo no sé, ¿sabes? Yo no sé cómo yo he podido afrontar esta situación tan difícil, tan, ¿sabes? Algo que no sé cómo explicarle, ¿sabes? Me pongo a pensar en eso y, ¿me entiendes? Entra confusión porque es que no sé cómo explicarle, pero sí, el Señor me ha dado convicción, confianza, fe, ¿sabes? Yo sé que el Señor tiene un propósito, yo sé que mi hermana está con el Señor. Yo sé que el Señor está con nosotros. Yo sé que el Señor hará justicia. ¿Sabe? Esa fe que viene de Dios, tú sabes. Esa fe viene de Dios. Esa es la fe que me ha mantenido de pie en estos días. Y yo espero que esté conmigo siempre. Que no me deje caer. El Señor esté conmigo siempre. Por eso pido sus oraciones, para que oren mucho por mí, por mi familia, en estos momentos tan fuertes, difíciles, que no es fácil, Y hablando de esa fe,
y de esa confianza en el Señor, uno recuerda lo que dice la palabra en el Salmo 91, donde nos habla de morar bajo la sombra del Todopoderoso, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso, por si acaso no entienden qué significa eso. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del cazador, de la peste destructora. Muchos están utilizando este versículo para como un tipo de talismán, pero no se puede citar la Biblia como si fuera un tipo de conjuro, ¿no? Esto es una promesa del Señor en un aspecto general, ¿sabes? No debemos utilizar la Biblia como encantamientos o conjuros. Esto es un salmo. Esto es palabra de Dios. Y esto nos habla en el ámbito general de que si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, vamos a morar bajo la sombra del Todopoderoso. Dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y su escudo, adarga, es su verdad. Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Esto no significa que tú no te vayas a enfermar de una enfermedad ni nada de eso. Aquí nos está hablando de otro contexto. Pero nos habla de la protección del Señor, de que el Señor protege a los suyos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sabes? Esto es algo general, tampoco podemos utilizarlo como un tipo de mantra protector, tipo brujería contra el coronavirus, como están haciendo muchos por ahí. Nosotros tenemos que confiar que el Señor Dios Todopoderoso está a nuestro cuidado si nosotros confiamos en Él. Saben que a pesar de todo, Él siempre está con nosotros. Otro pasaje que me gustaría compartir con ustedes. Estoy compartiendo pasajes que he compartido en los pasados días. Que nos habla acerca de la confianza que tenemos que tener en el Señor. Mira, ¿por qué yo digo que este pasaje no necesariamente de Salmo 91 no es algo de que 100% de las veces no nos vamos a enfermar o que no nos vamos a morir del coronavirus, como algunos están enseñando erróneamente, utilizan el Salmo 91 para decir que el cristiano no se puede enfermar del coronavirus? Eso no es así. Si Dios quiere que tú te enfermes del coronavirus y mueras, así será. Porque esa es la voluntad de Dios y tú no puedes cambiar la voluntad de Dios. Y la Escritura nos dice que la muerte tampoco es algo malo. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 27. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó: ¿crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, que si tú crees en Cristo,
aunque tú mueras en esta vida y mueres, tú crees en Él, vivirás, porque tienes vida eterna y estarás en la presencia del Señor. O sea que el cristiano tampoco debe temerle a la muerte. Si el cristiano le teme a la muerte, entonces hay, sé que es verdad que hay ocasiones que nosotros tenemos como un poco de miedo a la muerte. Pero el cristiano no debe tenerle miedo a la muerte en el sentido de que si muero me fastidié. No, porque si tú crees en Cristo, vas a estar con Él. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si estás en Cristo, tienes vida eterna. Tienes a Cristo, que es lo más importante. Y si el Señor te quiere llevar con Él, así será. Si el Señor quiere dejarte vivo, te dejará vivo. Todo está en su soberana voluntad. Estamos viendo estas cosas que están pasando y muchas personas tienen miedo, tienen temor, dicen, pero el mundo se está acabando. Y yo digo, bueno, el mundo algún tiempo se acabará. La escritura nos habla de que este mundo corruptible será destruido en un momento, nos dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, primera de Pedro 4, 7 al 11, nos dice: el fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan regañadientes. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios con sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Por eso es que el cristiano debe hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a sus emociones, conforme a que se sentí esto, que se sentí aquello. Que si, no, usted tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Cuando alguno sirva, háganlo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y dice segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella hay será quemado, será quemado, puesto que todo será deshecho. Ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios, hablando de su segunda venida, de su parusia. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros, los que creemos en Cristo, nosotros los que confiamos en Él, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Bueno, la Biblia nos habla acerca del fin del mundo, de que va a haber un final de las cosas. Saben que los elementos serán desechos. Pero a la misma vez nos dice que nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, como nos dice también el libro de Apocalipsis, donde reinará la justicia, donde reinará la paz, donde toda lágrima será secada de nuestros ojos, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y eso vendrá eventualmente en la eternidad. Cuando el Señor venga, este mundo se va a acabar. Todo esto se va a acabar un día. Todo esto se va a acabar. Pero estaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros tenemos que esperar con ansias ese día, dice el apóstol Pedro. Que tenemos que vivir una vida santa y dedicada a Dios. Por eso es que el ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire,
En estos días, yo no les miento, he sentido mucho pesar, mucho rencor, muchas ganas de arrancarle la cabeza a quien mató a mi hermana. Y no, y sabes, lo digo aquí sinceramente, yo no les voy a mentir, porque lo que he sentido lo digo, yo no voy a ser hipócrita. A mi hermana no le gustaba la hipocresía. Sí, he sentido esto. He sentido ganas de coger al que hizo esto y arrancarle la cabeza. Pero la palabra nos dice que no busquemos la venganza nosotros mismos. Dice Romanos 12, 19. No busquemos vengarnos, hermanos míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor hará justicia por esto que pasó. Y yo confío en Él. Yo confío en Dios Todopoderoso, en que Él hará justicia. Y que esto no se va a quedar así. Y también creo en el Señor. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo en la resurrección literal de los muertos, porque hay muchos cristianos que no creen en la resurrección de los muertos. Creen que eso es algo metafórico, algo alegórico, que la resurrección es algo espiritual, pero la escritura nos habla de una resurrección literal, en el cual los muertos en Cristo resucitarán, como nos dice Primera de Tesalonicenses 15 al 17. Resucitarán primero y luego los que quedemos, los que hayamos quedado hasta la segunda venida de Cristo, nos dice Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, seremos arrebatados juntamente con ellos, seremos transformados y seremos y recibiremos al Señor en las nubes del cielo. Yo creo en eso firmemente. Obviamente no como muchos creen, en cuestión pretribulacional. Yo soy premilenial histórico, o sea, creo en el arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación, porque así lo enseña la escritura, pero eso es tema de otro costal. Pero sí, yo creo en la resurrección de los muertos en Cristo, en eso que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, 52 al 55. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? ¿Saben? Esa resurrección ocurrirá el día en que el Señor venga, como nos dice Primera de Corintios 15, 22 al 23. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden: en primer lugar Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán. Y Jesús habló acerca de esta resurrección. En Juan capítulo 6, versículo 35 al 40, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que todo lo que Él me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y ese día final se refiere a la resurrección de los muertos en Cristo, que vendrá ese día, y todos los cristianos esperamos ese
día grandioso, esa bienaventurada esperanza. Muchos piensan que este coronavirus es algo específicamente descrito en la escritura, que es una profecía lo que estamos viendo. Y siendo sinceros, la respuesta es no. La Biblia no profetiza el coronavirus. No, no profetiza específicamente el coronavirus. Así como tampoco profetizó la gripe española, así como tampoco profetizó la peste negra. Cuando la Biblia habla de las señales antes de la segunda venida de Cristo, habla de pestes en un sentido general. Y me gustaría leer lo que escribió Jairo Nannum, un colaborador de Coalición por el Evangelio en Español, que dice: si bien es cierto que la Biblia nos advierte y nos presenta la realidad de las plagas y enfermedades y una tierra que gime, podemos decir con limpia conciencia que estas profecías son específicas al coronavirus. No es posible o probable que estas profecías hayan sido apropiadas a otras enfermedades y plagas anteriores, como la gripe española, que mató a más de 20 millones de personas. Debemos admitir que muchas de las profecías bíblicas relacionadas a los tiempos apocalípticos tienen un sentido más general que específico. En ese mismo tenor, debemos ser muy cuidadosos de no forzar un texto bíblico a que diga algo específicamente para nuestra situación actual, que es lo que muchos hacen. Pues estaríamos atribuyéndonos el lugar de profetas de Dios, que si no se cumple, si Dios decide mostrar gracia y esta pandemia cae bajo control y no muere en una cuarta parte de la tierra, como dice la escritura en Apocalipsis 6, ni ocurre la segunda venida de Cristo en nuestra generación, como aparenta señalar Lucas 21, ¿quién queda como mentiroso? De ninguna manera miente nuestro Señor, pero nosotros podemos terminar como mentirosos o inclusive como falsos profetas, como dice Deuteronomio 18, 21, 22. Porque vamos a pretender decir cosas que Dios no ha dicho y no se cumplen. Además, no ignoremos la advertencia de Jesús: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Cristo deja claro que nadie conoce el momento de su segunda venida. Si pensamos que las profecías sobre plagas y enfermedades se refieren al coronavirus de manera específica, estamos en territorio peligroso de afirmar que conocemos más que lo que el Padre quería que supiéramos sobre el regreso de Cristo. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Porque podría que sí, como podría que no. ¿Me entiendes? Eso es así. Lo que pasa es que hay personas que rápido asocian algo a lo que está pasando en la actualidad. Pero uno no sabe, uno no. Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora en que Él va a volver, solo el Padre. Sí podemos decir que hay ciertas cosas que como que dan a entender que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no sabemos el día ni la hora. ¿Me entiende? Y debemos tener mucho cuidado con eso. Otra cosita que quería compartir con ustedes es que el ser humano tiene una necesidad que es la más importante de su vida. Y la mayor necesidad en la vida del ser humano es estar cerca de Dios. Dijimos al principio que el hombre que vive a espalda de Dios no quiere saber nada de Dios. Quiere vivir como le da la gana, quiere ser su propio Dios. Sin embargo, la mayor necesidad del ser humano es estar cerca de Dios, estar con Dios, que Dios esté con él. Pero el ser humano rechaza constantemente a Dios. Pero me gustaría leerles este pensamiento del pastor brasileño Hernández Dias López, que dice: la mayor necesidad de nuestra vida es estar cerca de Dios. Es cuando vivimos en la luz que percibimos la suciedad del pecado, lo que nos contamina a nosotros como seres humanos. Cuando experimentamos la alegría del conocimiento de Cristo,
vemos que los placeres del mundo son basura. Los placeres del mundo son basura. El hombre y la mujer que viven de espalda a Dios glorifica el pecado, lo cual es basura. Glorifica los placeres de este mundo, lo cual es basura. Cuando contemplamos el rostro del Padre es que conocemos la dulzura de su amor y la alegría indecible de ser santo como Él es santo. Esto que está pasando en el mundo, coronavirus, pandemia, caos, violencia en las calles, guerras, rumores de guerras, inestabilidad social, you name it. Todo esto que está pasando en el mundo, todo esto que está pasando en el mundo, tiene un propósito. Y ese propósito que hay detrás de todo esto es que Dios está llamando al mundo a que se vuelva a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la solución al problema del ser humano no está en el mismo ser humano. Muchas personas piensan que la solución al problema humano se encuentra en uno mismo. Que si tú tienes que creer en ti mismo. Así te habla la psicología, la filosofía humanista. Te enseña que tú mismo eres la fuente de verdad, la fuente de bondad, que tú mismo eres la luz, que si la luz interior, que si el yo interior, eso es mentira del diablo. Satanás es quien te dice, cree en ti mismo. Dios quiere que tú dejes de creer en ti mismo y creas en el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la solución al problema humano. La solución al problema humano no se encuentra en el mismo humano, sino en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Jesús es que encontramos la solución al problema del ser humano, que es el pecado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El mundo se está volviendo loco. El mundo se está volviendo loco. Hay mucho pánico, miedo, histeria, caos en las calles. Pero, ¿qué se van a hacer cuando ese último día que nos habla Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 7. Yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como un vestido de luto y la luna entera se puso roja como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas entre los ricos, los capitanes y los poderosos, lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escondámonos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Si el mundo tiene miedo ahora con el coronavirus, ¿qué se van a hacer el día en que el Señor Jesucristo vuelva otra vez? Otra cosa que este coronavirus
ha hecho. Es que ha desenmascarado a todos los falsos apóstoles y falsos profetas que hay en las redes sociales. Yo no sé si ustedes vieron hace un tiempito atrás a un charlatán hijo del diablo llamado Guillermo Maldonado, que se atrevió a declarar y cancelar la propagación del coronavirus. Él se atrevió a decir: yo declaro ilegal la propagación del coronavirus, queda destruido, ahora lo declaro, el coronavirus ya no existe. Así de charlatán es este tipo de Guillermo Maldonado. Y Dios le dio un tapabocas a ese charlatán, porque su cruzadita de milagros y de sanidades en Miami fue cancelada debido a que al coronavirus. Y si, pero ven acá, pero tú no cancelaste, tú no declaraste que el coronavirus ya no existía. Pues mira, Dios te dio un tapabocas, Guillermo Maldonado, por charlatán y por falso profeta. Y así todos los charlatanes y falsos profetas que se atreven a declarar, decretar, atar, desatar, de qué sé yo qué, tergiversando pasajes bíblicos, o sea, han quedado desenmascarados. Porque el movimiento de la prosperidad y el movimiento este del decláralo, del de yo declaro, del yo decreto, es un brujería, es paganismo. Es del demonio. Todos aquellos que declaran y decretan, lamentablemente les digo, dejen de estar siguiendo esa herejía. Porque la Biblia nos dice que cuando nosotros pidamos a Dios, tenemos que hacerlo conforme a su voluntad. A Dios no se le manda, ni se le exige, ni se le ordena. O sea, tienen que aprender a hacer eso. O sea, ¿qué dice la Escritura? En el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso de estar declarando, eso son charlatanerías. Y lo digo aquí, ¿sabes? Straightforward. Porque los falsos profetas se la pasan declarando y decretando. Solo Dios puede declarar. Solo Dios puede decretar. O sea, ningún humanito tiene poder en su boca para declarar nada. Esto no es brujería. Y qué bueno que han sido desenmascarados todos esos charlatanes como Guillermo Maldonado. Y mira lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 2, versículos 4 al 6. ¿No te das cuenta que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando fuerte, straightforward. Nos está diciendo: no te das cuenta que menosprecias la benignidad, sinónimo bondad, la tolerancia y paciencia de Dios, que ignoras que su bondad busca llevarte al arrepentimiento. Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados. Pero por tu obstinación, por tu terquedad, por querer vivir como te da la gana, por querer tú ser tu propio Dios, no quieres arrepentirte de tus pecados, por la dureza de tu corazón, pues al hacer eso vas acumulando ira contra ti mismo en el día de la ira. En el día en que Dios juzgará con justo juicio, en el cual Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Eso está ahí. A ver. Y ese día va a ser terrible, como dice Marcos Román. Saludos. A ver. Ese día, los que rechazan a Cristo van a sufrir las consecuencias, ya que
no quisieron recibir el amor de la verdad que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Y estas cosas que están pasando hoy en día, estas aflicciones presentes en el cristiano, no se comparan con la gloria que va a venir, con esa gloria que será revelada en nosotros, como dice Romanos 8:18. Ese pasaje me lo envió el profesor David Rivera, que de hecho quiero agradecerle al profesor David Rivera de allá de Florida. Este video yo lo voy a subir a YouTube. Quiero agradecerle por haberme enviado esta tablet, que me va a ayudar mucho en los futuros transmisiones en vivo aquí y tanto en YouTube, para predicar la palabra del Señor. El profesor David Rivera me envió ese versículo vía email, luego de enterarse de la muerte de mi hermana. Y de verdad que ese versículo a mí me dio mucha fortaleza. Romanos 8:18 dice: pues no tengo dudas que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Y de verdad que yo creo en eso, creo en la palabra del Señor. Estas aflicciones de la vida no se comparan con lo que vendrá. O sea, esto es temporero, ¿sabes? No, esta vida es temporera. Nosotros estamos aquí de peregrinos, ¿sabes? Vamos a estar aquí un tiempo que Dios ha fijado. Vamos a durar, quizás, mi hermano duró 19 años, quizás yo dure 40, o quizás menos, quizás me muera mañana, quizás me muera después de transmitir este live, quizás me muera, porque todo está en su soberana voluntad. O sea, Dios no, nadie le puede decir a Dios lo que tiene o no tiene que hacer. Lo único que nosotros podemos hacer es pedirle súplicas, rogativas, peticiones. Pero el Señor hace como Él quiere y conforme a su soberana voluntad. Cada uno de nosotros tiene su tiempo en esta tierra. Pero la muerte no es el fin. Es un paso a la eternidad. Y si nosotros estamos en Cristo, si nosotros hemos creído en Cristo, de verdad, no de la boca para afuera como hacen muchos, de verdad, vamos a estar con Él en la eternidad. ¿Saben? Eso es lo que nos dice la Escritura. Muchas personas están desafiando las instrucciones de los gobernantes de medidas de aislamiento social para evitar la propagación del coronavirus. Y dicen, yo voy a salir de casa y que Dios me ayude. Pero la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 3, el prudente ve el peligro y se esconde. Pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente. Vi que en un país por allá hubo una iglesia que no siguió las reglas y se fueron a hacer un culto en la iglesia. ¿Qué pasó? 19 miembros de esa iglesia se contagiaron del coronavirus. No fueron prudentes, sino imprudentes. Hay que hacer caso. Otra cosa que quería compartir. Estoy compartiendo pasajes bíblicos que
compartido los pasados días. No hay un tema en específico, ¿sabes? Estoy aquí compartiendo diferentes pasajes bíblicos y explicando lo que está sucediendo, tanto en mi carácter personal, por lo que yo estoy pasando y por lo que todos estamos pasando a la misma vez. Por eso es que estoy como que pareciera que estoy brincando de una cosa a otra, pero es como estoy citando diferentes pasajes bíblicos. Pues estoy así, hoy está como que random, estoy en un random status. Dios quiere que nosotros no volvamos a Él. Dios quiere que nosotros no volvamos a Él, como dije ahorita. En Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, nos dice cuando el apóstol Pablo estuvo en el Areópago de Grecia, en Atenas, perdón, en el Areópago de Atenas, en Grecia, cuando él estaba allí debatiendo con filósofos epicúreos y estoicos, gente que tenía unas creencias diferentes a las del cristianismo. El apóstol Pablo debatía con estas personas, además de con los judíos que rechazaban a Cristo. El apóstol Pablo dio un discurso en ese Areópago, que era un lugar muy concurrido en esa Grecia del siglo I. Y en el versículo 30 y 31 del capítulo 17, el apóstol Pablo nos dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, haciendo alusión a Jesús. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos está diciendo ahí que Dios quiere y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es aquel a quien Dios ha designado para juzgar a los vivos y a los muertos en su segunda venida. ¿Sabe? Y tenemos que arrepentirnos. El cristianismo no se trata de que yo me arrepentí al principio cuando conocí al Señor y que luego de esto yo no tengo que seguir arrepintiéndome. No. El arrepentimiento es algo que comienza al principio de la vida cristiana y dura toda la vida cristiana. La vida cristiana es un constante arrepentimiento, porque constantemente nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y él y Jesús intercede por nosotros como nuestro abogado. Porque si yo vengo y digo que yo no tengo pecado, hago mentiroso a Dios y la verdad no está en mí, dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Nosotros pecamos, pero tenemos un abogado que intercede por nosotros cuando confesamos nuestros pecados al Padre. Y eso es lo que nos dice la Escritura, la Biblia, que muchos no leen. Y nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. El arrepentimiento y la fe es algo que es desde la A hasta la Z de la vida cristiana. No es algo que usted hace al principio y después nada. No. Es algo que dura toda la vida. Porque arrepentimiento significa metanoia, que es cambio de conducta, cambio de pensamiento, cambio de voluntad. Y esa metanoia es producida por Dios. Y ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud dura toda la vida porque es parte del proceso de santificación, en el cual Dios va conformándonos a nosotros a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ese proceso de santificación dura toda la vida o hasta que Cristo venga. Me gustaría compartir otro salmo, el Salmo 27, que nos habla acerca de la luz y la salvación que hay en nuestro Señor Jesucristo. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? Pregunta el salmista David. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos y se juntan y hacen planes para acabar conmigo. Pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará.
Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fincaré mi confianza. Le he pedido al Señor y solo esto busco: habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario. Y esa es mi pregunta. ¿Te creen en el Señor Jesucristo? Él lo está escondiendo a usted en estos días malos en su santuario. Me ocultará en lo más recóndito de su templo. Me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean, me harán levantar la cabeza. Y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría. Y allí cantaré salmos al Señor. Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí y respóndeme. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Tú eres mi Dios y Salvador. No escondas de mí tu rostro. No apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Por causa de mis adversarios, Señor, enséñame tu camino. Llévame por el camino recto. Testigos falsos y violentos se levantan contra mí. No permitas que hagan conmigo lo que quieran. Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Esperemos en el Señor. El Señor es nuestra luz. El Señor es nuestra salvación. No temamos. Él es la fortaleza de nuestra vida. Confiemos en el Señor en estos tiempos difíciles. Él está con nosotros. Si confiamos en Él, obviamente. Si usted vive de espalda a Dios, le recomiendo, le exhorto a que se reconcilie con Dios. Para que el Señor sea su luz. Que el Señor sea su amparo. Que el Señor sea su pronto auxilio en la tribulación. Y reciba la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que está pasando nos debe poner a pensar si realmente estamos en paz con Dios. Debemos reconciliarnos con Dios. Eso es lo que nos podemos reflexionar. Una vez usted esté con Dios, una vez usted se haya reconciliado con Dios, nada podrá separarlo del amor de Dios. Ya que esto es una promesa dada por Dios. En la Escritura vemos, en el Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, el apóstol Pablo nos dice: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? Estamos viendo ahora angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es como nos dice la Escritura. Por eso yo le exhorto a que usted se arrepienta, que usted se reconcilie con Dios. Si usted no se ha reconciliado con Dios, reconcíliese con Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Y yo no voy a estar aquí haciendo oraciones prefabricadas para que usted repita conmigo. No, porque eso es manipulación psicológica. Yo le estoy hablando de que usted se reconcilie con Dios. Que usted se arrepienta de sus pecados. Si Dios toca su corazón, usted va a sentir en su corazón, va a sentir convicción de pecado y se va a arrepentir.
y va a reconciliarse con Dios, sin necesidad de manipulaciones psicológicas, ni de manipulación emocional, con llamaditos y nada de eso, ¿no? Dios hace la obra de salvación. Yo no tengo que manipular a la gente para que venga Cristo. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Yo no soy el que gana almas para Cristo. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Mira lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Si usted viene a Cristo, ya sea que usted muera o viva, le pertenece al Señor. Mira lo que nos dice el pastor Will Graham, pastor irlandés radicado en España. Si Dios te libra del virus, alaba su nombre. Si no te libra, alaba su nombre. Dios da, Dios quita. Alabado sea su nombre. Así es esto. Así es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una nube oscura pasando por el mundo, pero hay una luz. Hay una luz que resplandecerá algún día y que está resplandeciendo ahora. Y esa luz es Jesús. Y esa luz va a desaparecer toda oscuridad, ya que el Señor Jesús pronto volverá. Apocalipsis 1, 7 al 8 nos dice: miren, ya vienen las nubes y todos lo verán, aun los que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dios el Señor dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. En Él es que estamos confiando. En Él es quien debemos confiar. Feliz es el hombre que reconoce su total carencia y coloca su confianza en Dios, dice Hernández Díez López. Muchos se preparan para el mañana, pero el mañana no se prepara para ellos, pues ellos no estarán allí. Somos etéreos como un sueño. Somos como la hierba que crece en la mañana. Por la mañana crecemos y florecemos, y por la tarde se nos corta y nos secamos. Nuestros años esfuman como un suspiro. Enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. Aquí está citándose el Salmo 95, 6, versículos 9 y 12. Estoy aquí compartiendo randomly diferentes cosas que he compartido en los pasados días. Ya que no tenía un tema en específico en esta noche. Y esto es lo que me gustaría compartir en esta noche. Randomly. Yo soy así a veces, randomly. Los que ven los Late Night Tertulia ya saben cómo es esto. A veces yo no tengo un tema en específico. Hablo de muchas cosas. Y esta noche he hablado un poco acerca de la situación que estoy pasando personalmente, yo y mi familia, tras la muerte de mi hermana. Pero a la misma vez he hablado acerca de la situación que el mundo está viviendo por culpa de esta pandemia. Y a la misma vez compartiendo con ustedes lo que enseña la palabra del Señor. Y nada, los quiero ya dejar con esto, con este pensamiento. Si esto es un juicio de Dios o no, yo no sé. A veces me da pensar que sí. Dios está permitiendo esto. Dios tiene el control de esto. Dios está utilizando esto para un propósito suyo. Su llamado al mundo es que el mundo se vuelva a él por medio de Jesucristo, su Hijo, para que sean salvos y tengan salvación.
Si usted no conoce a Cristo, yo le exhorto a que usted se arrepienta de sus pecados y ponga su confianza en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Reconcíliense con Dios. Pongan su confianza en el Dios Todopoderoso. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Gracias por sus oraciones. Oremos los unos por los otros. Tiempos difíciles se nos aproximan, pero debemos confiar en el Señor. Dios les bendiga a todos los que me vieron y los que me verán después. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Muy buenas noches.